Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que estén bien, ustedes. So today, I actually want to start a new video series in which I tell stories in Spanish, completely in Spanish, right? And it's a form of testing your comprehension, right? I want to try something new. So today, we're going to talk about the time that I got into it with my cousin on the basketball court. We had really bad altercation. So, escuchen y a ver si entienden. Ok, bueno, en esa historia que les cuento hay un pueblo donde quedan mis abuelos, no voy a no se los voy a compartir, que queda unas millas, unas no sé, 30 millas de mi casa. Y de vez en cuando te tienen unos vecinos que con los que de vez en cuando jugamos baloncesto. El, el chico que vive por, por allá tiene un, un gol de básquet y jugamos mucho. Y nos conocemos, el chico y yo, hace. Quiero decir, unos cinco años. Y hemos estado jugando, mi primo y yo, y algunos amigos, vienen a su casa para jugar. Y fuimos una vez, jugábamos y era. Fue, mi primo y yo estábamos jugando contra nosotros. Um, y se estaba volviendo muy, muy tóxico el partido. En que nos hablábamos como basura. Nos maldecíamos. Echábamos uh, palabras feas y todo. Y yo soy el persona que... No me meto mucho en el conflicto, no peleo físicamente mucho, ¿no? Trato lo mejor para, para calmar una situación, ¿no? Así que yo decidí, ok, yo voy a hablar un poco porque soy competitivo, naturalmente, naturalmente pero no que no, que no que no suba la situación, que no suba algo tan serio. Y decidí, ok, yo sigo jugando, voy a hablar un poco, pero sigo jugando. Y de repente mi primo me empujó, me empujó. Y no me acuerdo de lo que me dijo, pero me empujó. Y me quedé, like, ok, ok, tenemos algo aquí. Y reaccioné, de repente le empujé de nuevo. O, o le empujé uh, como mi reacción. Y él... <laughs> mi primo, él se quedó sorprendido porque él sabe que no soy uno... O sea, no es que fuera sorprendido, sino que en ese momento, en aquel momento, es que no me empujó, ya no me, no me empujó más después de eso. Um, él <laughs> fue al dentro de la casa de, del amigo um, y yo regresé a la casa de mi abuela. Y le conté de todo. Y, y esa, pues, hoy en día, hoy mismo, mi primo y yo nos llevamos muy, muy bien. Aunque no, no hablamos mucho, pero nos llevamos bien. Está bien nuestra relación. Eh, todo está bien. Pero esa historia, no sé. Muestra que hay que... Hay que ser disciplinado, ¿me entiendes? Es que... <laughs> Te van, van a venir algunas situaciones en las que tienes, que tienes que mantenerte, tienes que mantenerte bien, ¿tú me entiendes? Uh, se trata de eso, así que que aprendan de mi situación y ya. O sea, falta lo más importante de la historia. Es que después de que me empujó y le empujé como reacción. Fui a la casa de, de, de mi abuela y regresé a la casa de mi vecino. Y le pedí disculpas. Aunque, aunque no fue mi culpa necesariamente, me sentí un poco... Me, me sentí tenía la culpa. Me sentí que tenía la culpa. Y le, le pedí disculpas. Y la, la, la aceptó. ¿Sí? Y... Desde entonces nos hemos llevado bien. Pero fue muy extraño porque no no peleamos, no luchamos mucho, nunca luchamos, casi nunca. Cada vez que luchamos y no sé. <laughs> Esa serie lo pensaba, tenía que contarlos porque me quedó muy muy interesante mientras estaba hablando de videos. Pero ya, yeah, eso es todo. So yeah, hopefully you guys were able to pick up on Some of the story that I told. Uh, let me know what you picked up from it. um If it made any sense, leave any comments below, reactions, thoughts, and that's it for this video. Like, comment, subscribe. Let me know what other videos you want to see in the subscription or in the description or in the comments. <laughs> Goodness gracious, the description is where I go. But thank you for tuning in. I appreciate you. Y nos vemos pronto. Ciao.